días o tardes. Acabamos de subir los escaleretes. Demasiado calor para el tiempo que estamos, para las fechas. Pero bueno, todo viene conforme. Calor, pues a la calor. A sudar, pues a sudar. Lo pasaremos hoy y mañana, pero mañana por la tarde ya vendrá otro frente eclesiástico de esos raros. Ponernos a remojo, no os quitéis toda la ropa, que os constiparéis. Que no es la calor calor del tiempo, aunque haga calor. Un constipaico puede llevar una gripe con estas calores y luego esos fríos y el agua destemplado para arriba y para abajo. Y como no hacéis caso a nadie, ya van los tirantes por ahí. Y que me parece que os pongáis frescos, pero tener cuidadico, que luego os arrepentiréis cuando venga la calor. Estaréis constipados, constipadas. Bueno, nosotros a lo nuestro. Hoy es San Augusto. Hoy es el santo de San Augusto. Como lo decimos todos los días, pues todos los santos. Y para arriba y para abajo. Fin de semana. Las terracicas al completo. Como van a dar suelta ya a casi todo. Pero deberemos de ser más conscientes aún. Hacer todas las cosas con regla. Ya que casi, casi lo estamos logrando, pues que terminemos de lograrlo. Con nuestras ayudas, de todos. De todos. Que todos respiramos. Estamos terminando la primavera. Ya os digo, este tiempo no está nada de claro. Así estáis y están los mayores y los más mayores. Y vosotros jóvenes, con ganas de eso, de ir a tomar el baño, de las primeras calores, de salir de vueltas por ahí, las pandillas, los amigotes y las amigotas de fiesta ya, con un poco más de libertad, aunque no se pueda todo, pero ya un poco más de movimiento. Pero eso, que nos tratemos y tratemos la cuestión con conocimiento. No ya nos da lo mismo y ya está, y ya estamos todos bien, no. Regulemos la historia, que aunque estemos así y hayan dicho casi se puede, sigamos un poquito más, que no vamos a ser menos mañana ni pasado, vamos a ser los mismos igual. Y respiraremos con más seguridad, si sabemos que vamos mejor, pues mejor. Con máscara, con mascarilla, con máscara no. Que la máscara es más cara porque se paga, cuesta de llevar. Y hoy no está el asunto para derrochar ni para malgastar. Poco avío, poco jurdos, poco trabajo. La gente está negra, harta. Y sigue cayendo en los vicios. En cualquiera. En cualquiera. No es que pasan por allí y pillan uno y para adelante, no. La marcha de todos los días del 1, 2, 3 y mañana y la pesadilla del que no tengo y no puedo y que a pesar hago esto hoy. Pues muchísima gente estamos igual. Con poco sueldo, con poco nada, algunos con menos, pero con ganas de ir para adelante, de respirar. Que parece que cuando uno está mal es cuando le acuden todos los vicios y todas las cosas malas y todas las desganas. Pues procurar un poquito, que si no hay dinero, pocos vicios puedes tener. Así que no es cuestión tampoco de arrepentirte si estás metido en algún fregado de escándalos de esos. No te apesares tanto, porque lo estabas haciendo tan contento o tan contenta. Pues ahora reduce un poco la marcha
en vez de fin de semana, que va a ser más larga, pues la cortas. Tú una menos, como dice el cansino y el pesado. De los martes, de los miércoles y de los viernes. Como hoy. Una menos, os digo en serio. No porque lo diga así en plan guasa, no. Es que no está de más, no. Está de menos porque no te la has tomado. ¿Que la eches en falta? Vale. Pero tu cuerpo te lo agradecerá. Esa y las que dejes de tomarte. Porque yo digo una. Pero igual tú, pues, te cae bien la copla y en vez de una, pues, no te tomas ninguna. O en vez de siete, te tomas una. Procurando estar vivos. Y atentos. No hay tos amorfos, amorraos. Y en mal estado. Y más ahora con las calores. Cualquiera se arrima un borrachuzo o una pedorrona, está sudada, está olorisca. Pues sí. No demos esos espectáculos ni esa clase de no tener higiene. Porque es que uno, cuando toca los vicios, se deja. Se deja de comer. Se deja de esa persona misma. Repele a los demás, porque necesita estar solo o sola. No quiere nada con nadie, nada más que él para mí, toma para mí, aquello, esto, lo que sea. La manera de estimularse, de llegar a lo que pretende. Para estar bien no hace falta llegar a esos extremos de esas, claro. Si lo digo, pues no falta misterio. Porque yo empezaba, igual como muchísima gente más, pues una a la otra, la fiesta, el cigarro, la jaja, la risa, la otra la risa. Uy, el horario, antes no había horario. Bueno, ahora tampoco porque vais a ocultas. Pero antes también. También íbamos a escondidas, que todo no estaba tan claro como está hoy. Los porros a escondidas, te ibas a la conchinchina a fumar tu porro. A beber no, porque casi estaba más legalizado. De fiesta, a escondidas, al monte, aquí, allá. Hoy, pues si vais por la calle como los perros. Y no es bonito reconocerlo vosotros mismos, que no es bonito, jóvenes. ¿A que no os veis bien? Todos pedos, porque una cosa es ir de fiesta y otra es la seguida. Porque enseguida se os ve a quien os gusta y todos los días con loqueta. A mitad pedorrera, calenticos y muy risueños. Ay, no pasa nada, tira, sin comer. Y eso, y sin muchos dineros en el bolsillo. Que aunque lo diga muchas veces, es que es. Aunque os hagáis muchos apaños entre colegas y amigos y la pandilla y esto y aquello. Un día yo y otro vosotros. Cada uno que se apañe como pueda. Pero después, ese chaval joven, que ni se ha hecho caso a él mismo ni a los demás, ni por arriba ni por abajo, a solas, cuando ya esté un poquito más crecidito o crecidita, que ya tenga más conocimiento, cuando dentro de ese conocimiento se vea mal, entonces que le pida peras al cuarto, al vecino, a la vecina o a quien sea. Hay que llegar sin tanta ir a buscar, sin tanto tener, pues está todo muy a mano, todo. Y como digo en los programas, hoy apretáis un botón y ya está todo. Llamas y acude, te traen la comida, el esto, aquello. Y está perfectísimo, pero con control. Así que mantés, la fiesta es la fiesta, la libertad es la libertad, pero no hace falta salirse de la libertad para estar bien, para gozar, porque después se suplica, ay, es que me he pasado, es que tal, es que si no lo hubiese hecho, pues antes, un poquito antes,
No llegaréis a casa tan bolinga, tan más para allá, tan... no veréis tantas curvas en las rectas. O caeréis a un pozo en la baldosa de casa. Bebed lo que os apetezca. Pero cuando ya no, cuando ya os parezca que ya, pues fuera y ya está. Y os reiréis más, más a gusto. Estaréis más en los momentos. Y como os digo, ahora estamos en primavera, empieza bien el buen tiempo, o el demasiado buen tiempo. Los paseos largos, ahora ya con esta apertura, un poco más. Los paseicos eran más largos, las oricas también. Pues cuidaico. Cuidaico, que hay que ir prevenidos y prevenías para todo. No solo por si se me tuerce el tobillo y caigo al ribazo y me echa mano el novio. Todo muy bien, perfecto, porque es conforme tiene que ser. Pues los que se conocen lo que quieren es eso, y salir un rato por ahí, conocerse, empezar a conocerse, decirse cositas bonitas. Eso, pues eso, yendo normalmente. Ahora, si vas calentuja o pedorrón, pues ¿qué vas a decir o qué te van a decir? Nada más que vamos, que ya está. Y sin más. Porque encima no le dirás, no querés feo, no querés tal. No, ahora para adelante ya. Sin sabor, sin ganas, sin gusto. Nada más que ala. Pues no mantes. Hay que saborearlo todo, poquito a poquito, con paciencia, con ganas, con lustre, que se vea que estáis jóvenes, apetitosos y apetitosas. No en verdad hay dos cardíacas y un mambo ahí todos tirados. Sí, muchas fiestas, mucha risa abajo, pero bien. Pasar de ellos, vosotros a lo vuestro. Que hay muchos más días. Si queréis fiesta después, pues os vais de fiesta. Pero si ya habéis empezado eso, que os apetece con la chiri o el chiri, pues un poquito de seriedad. Que algo habréis encontrado para ir, para que os apetezca estar los dos, eso, a pasar la tarde, a charlar, a contaros lo que sea. Eso es. Apetencia normal, cariñosa, voluntaria. No el otro tipo de apetencia, que no apetece, solo se quiere. Pero bueno, allá cada cual con su San Benito. Hay gente que le gusta el masoqueo, el estar enturbiado para hacer las cuestiones. Pues no, hay que estar bien claro si querrás. Y saber que si te tocan, te están tocando. Que si tocas, tú también sabes que estás tocando. Y apetece más y está mejor, bien tocado, con agrado. Y que sienta bien, si no en los otros estados. Y tan hambre que ya. ¿No era con tanta calorusca? Esos gríficos que pierden gótica a gótica, llamar al fontanero y que los apañen, o vosotros. Y vamos a aprender a respetar el agua. Que si viene lo que están predisponiendo, lo que dicen, no que sean amenazas que digan porque... Que vienen otra vez las grandes lluvias y piedras y otras leches. Pues hay que tenemos que empezar a respetar el agua, a cuidarla y a seguir después de una temporada de estas catastróficas. Pues eso, con el agua unos hasta el cuello, se lo ha quitado todo, los otros les ha estropeado las cosechas.
les ha matado a no sé cuantísimos animales, a otro las otras cosechas de cebada, trigo, bueno, de todo en general. Donde se deja caer una trona de esas, o como se llamen, no deja hoja verde. Animales, plantas, árboles, todo. O un fuego de esos, pero los fuegos ahora están de moda. Antes caía un rayo bien, pero ahora es que hay muchas manos que ayudan. Así que la atmósfera, ¿cómo va a estar bien? Tantísimos quemados. Que si los volcanes con tantísimas erupciones, a saber todo lo que saldrá de las entrañas de la Tierra, lo que propagamos, lo que hacemos nosotros, que hacemos islas de plástico y de mierda, nosotros lo acumulamos y se van haciendo montañas y más montaña y más montaña y montaña y toneladas de mierda y más mierda, islas flotantes de mierda, de plásticos. Pues todo eso no va solo, todo eso lo llevamos, lo lleva la sociedad, nosotros, y no paramos de quejarnos. La boca no está solo para comer y para beber. De vez en cuando, antes de hablar y de hacer las cosas, podíamos pensarlo y no decirlo estrepitosamente, ni tan voluntariosos que somos. Y luego hacemos lo que hacemos, a escondidas, por detrás o por delante, igualdad. Se matan a las personas, no vamos a tirar la mierda así, a puñados a la calle. Ya veis, el otro día, deberían bastante, tres criaturicas en una guardería y dos maestras. Entró un nano algo demente. No defrese un chaval joven allí a ver las criaturas, no. Entró un demente con una metralleta o con dos pistolas y mató a tres criaturicas pequeñicas del todo en una guardería. ¿Cómo estamos? ¿Qué nos está pasando? Eso, ese. En el otro lado no sé cuántas, en el otro tira la madre al contenedor en una bolsa de cartón a la hija. En el otro lado se matan con navajas, en el otro que sí. Pero bueno, ayer o esta madrugada, veintitantos o treinta muertos en una reyerta entre bandas, dentro de las casas, la policía matando a la gente. Bueno, aquí te pillo, allí te mato. Si no te matas, me matas. Así que, cuestiones de esas raras. Bandas, historias, cadáveres, sangre, todo eso es la orden del día. Así que solo falta que vosotros os pongáis eso, fuera de onda, cojáis mal rollo, que os tengan que llevar a casa, aunque sea fin de semana. Pues todas esas historias, todas esas barbaridades que hacemos, bebiendo, comiendo, extorsionando, dando mal lugar, malos ejemplos. Se puede evitar, se podía evitar, pero eso, como KU es KU, ¿verdad? Pues vayamos a evitar un poco de cada, de todo eso. Que sí se puede. Sí se puede, porque dentro de mi estancia ya tan mal, primero me creía que no iba a poder, que no lo iba a lograr, que no iba a llegar. Pues señores, me lo propuse, salí, navego solo, sin el alcohol. Estoy aquí aconsejando para que no se use el alcohol, mal usado quien no lo tenga que usar. Y hay días que
uno se encuentra más cómodo explicando las cuestiones personales de los demás, esto y aquello, pero otro es el preocuparse por los demás, por el que no te pongas enfermo porque te dé la gana, porque hay más problemas aparte de beber, aparte de tal, que eres persona. Pero no lo reducimos todo ahí, ahí y ahí. O al otro de la otra manera, o al otro, o al otro, o al otro. Sin más ver recursos que sí que hay. Antes de ir a por la botella, la copa, o el tabaco, o lo que sea. Eso, y fumadores, unos cigarricos menos. Que tenemos las gargantillas un poco jodidillas. Y también nos quejamos. Somos muy pecadores. Pues es que luego, pues, coges otro cigarro y te se pasó ya. El desespero, el ansia, eso. El que ya no lo ibas a hacer, te lo has propuesto 7 millones de veces y una. Pero ni uno lo has dicho, ya has enganchado. Ya has apagado el que llevas y te vas a encender otro. Es que nos va el petróleo, el alquitrán. Eso, la mierda, el humo. Ay, pero también pedimos cuando nos vemos tan mal y tan medio ahogados y que no podemos respirar. Sí, vosotros también. Porque gastáis, consumimos mucho, somos muchos fumadores y fumadoras. Yo no es que quiera quitar los vicios del mundo ni por asomo. ¿Quién soy yo? Por favor, yo ya pude alejarme del mío. Y como os digo, no es decir no quiero el saber de los demás. No es que quiera saberlo. Es que se ve el que esa persona está mal. Por demás, por encima de los demás se nota que esa persona está mal, que tiene, que gasta, que está acostumbrada a cualquier tipo de... Ya no es decir la presencia y el guapo, la fea, están... No, tú mismo. El decir te voy a salir a la calle en condiciones normal y corriente porque salgo, porque me encuentro bien, porque quiero, porque... Voy a dar lustre. Ahora, en mitad de un pedo de esos caucásicos anormales, de esos que te viene justo hasta pa... Hasta pa... Ni piensas, ni sales. Y si piensas en salir, te levantas. Lo primero que pillas, te lo echas por arriba. Y si cae dentro, bien, y si no, también. Y ala. Preciosos y preciosas. A dar risa, porque como vais, pues a vosotros os da igual, a los demás también les daría no veros así, porque ya os conocen. Pero hay que seguir mantés, que es fin de semana, y yo no le quiero cortar el rollo a nadie, al revés, quiero que esa manifestación de fiesta, de nuevo júbilo, con esta... No del todo apertura, pero oye, algo es algo. Menos de una piedra. Pues, ¿veis? Eso que se nos está abriendo para adelante, no lo querramos enterrar. Porque después costará más de desenterrar lo que hemos enterrado. Así que para adelante es como tenemos que ir. Cada uno con sus consecuentes problemas, con sus hazañas, con sus tonterías, con sus tales, con sus cuales. Porque todos no somos iguales, si no daríamos asquico. Ya damos así, con que imaginaros todos igualicos. Y eso, si salís al monte, aquí o allá, tener los 1000 cuidados y uno. Porque la tierra ya está sequica, está húmeda la tierra, pero lo de arriba, en 2 o 3 días más como hoy. Pero bueno, el tiempo no nos hará malas cosas, ni nos traerá ni malas.
Y otro es pedir. Y luego cae lo que cae. Entonces yo voy a San Luis y le pido. Le pido y le pido y le pido. Que por lo menos tengamos agua en Buñol. Y buena onda. Y buena gente, y buenos sentidos, y buen humor, y buenas vibraciones. Que empiecen otra vez los negocios a palmear, que se abra la historia, que la vida, que Buñol es muy bonito, hace falta. Nos hace falta, necesitamos. Que vengan a vernos más, a ver nuestro pueblo, nuestros senderos, nuestros montes, nuestras cuevas. A la gente del pueblo, que también hace falta que vengan a vernos, que somos buñoleros, no solo gente normal y corriente, vivimos en Buñol. Tenemos cierta gracia en el hablar, los buñoleros. Y nuestro banquico, nuestra sillica, la mesica. Eso dicen que si es de por ahí, por allá, no, eso es de Buñol. Nuestro. Y gente orgullosa, ha habido siempre país de fiesta, haciendo las fiestas a lo grande, majestuosas, para que la gente disfrutase más de lo bonito, de lo bien hecho, de nuestras fiestas del pueblo. ¡Ay, tomate! ¿Cuándo vas a venir? Por menos que venga gente, gente. Hay que tomarlo todo, pues eso. Con un poquito más de aptitud. Ser más consecuentes. No solo seamos negativos. Porque aunque estemos tantísimos tiempos ya con esta pandemia por encima, con los virus y etcétera, debemos de ir para adelante. Conscientes. De que si en un tiempo no nos pasa nada, tengamos que estar en prevengan, como siempre digo, por si algún otro virus o alguna cosa de esas que pasa por ahí se nos deja caer, pues no. En prevengan, siempre preveníos, que no pasa nada mejor, pero si pasa, ya estás. En prevengan, en situación, con idea. En buen sentido de las palabras. Para las malas también, pero con bueno mejor. Y en Buñol tenemos un carácter muy bueno. Se da, se manifiesta, orgullo y gracia. Se está con los, con esta tan gran onda que tenemos aquí, que se expande. Es maravilla. Tenemos un Buñol divino con este medio que se oye hasta allá. Se participa de la voluntad y con la voluntad de todo el mundo. Tenemos lo bonito del pueblo. Estamos en Buñol. Ahora también hay callos y callos borriqueros. Burros y burras. Sí, como en la viña se cultiva de todo también. Hay gente que sí que hace caso y va para adelante. Y otra gente que sale de ciertos sitios y en vez de ir para adelante con la voluntad y con la claridad en su mente, para adelante, clara, bonita y bien, pues se vuelve a sumergir así simpáticamente. En lo agrio de su vida, en su vicio, en su asco, en su mierda, que es lo que es, por su querer. Pero bueno, como decía aquel, si así lo desea su majestad, pues se joda viva. Y cada uno con lo de él, cada, y tiene sus derechos. Pero para según qué cosas no había que valer ese tipo de derecho.
y lo digo muy de dentro, con todos los derechos, ese derecho a ponerte, a estar así y seguir estando así porque tú quieres, ese derecho no tenía que valer, te lo tenían que quitar. Y no dejarte salir, no en una temporada, no, en muchísimo tiempo, de donde sabes salir. Sí, le has encontrado la artimaña a tu cuestión, a tu mal rollo, a tu método. Ya no vale la pena que malgasten el tiempo y los dineros contigo. Eres una catástrofe. Bueno, te has hecho una catástrofe. Y todo lo que tocas, lo deshaces, lo destruyes en mal. Y en la viña, como se cultiva de todo, salen hierbas buenas y malas. Y tú, como eres mala, te tenían que pegar dos asasos y arrancarte de la tierra. Porque eres una brosa mala y vulgar. Y arrastras con tu semilla malos presagios, malas historias. Dejas mala huella en el terreno. Y tú no tienes rastrojo. Tú vives en el rastrojo. Tú eres chusma. Y eso es, una persona así es muy fea. Por su querer. No fea de físico, sino de su interno. Pues hoy día es que me comería una piedra y un palo por no morderle a nadie. Ahí sí que tenían que la gente que sabe que esa persona X, quien sea, hay muchísimas igual, quien sea esa persona así, podía poner un poquito más de interés. No de interés de que se vaya a su casa con la muñeca y toque el banjo por la calle, ¿no? Y que encuentren un oficio, sí, eso sí. Que hay centros de larga estancia para ese tipo de personal, que requiere más tiempo en esa estancia, que encuentran la sabiduría en esa estancia para mal, para seguir lucrándose de esa sabiduría que está cogiendo diaria allí dentro, se lo está guisando para el momento que sale, decidir otra vez para mal. Y así no tiene nada más que ese punto en la cabeza. No tiene más. Porque se los había quemado, se los había bebido y no le queda nada más que el punto negativo ese. Nada más que sí, 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 que me voy y no va a salir a la calle, zas. Pues oye, no hay que perder el tiempo contigo, que hay muchos más pobrecicos, no de dinero, sino pobrecicos que lo necesitan. Y lo están pidiendo a grito pelado. Y tú tiras los favores y la buena fe de la gente así, por la borda, como tú. Así que, bonicos y bonicas, los problemas no se cogen de un día solo. No aparecen en una persona solo de un día o es que pasaba por allí esa tarde. Son acuse del no entender de muchísimos más problemas anteriores. Se determinan, se va directamente a la copa, al vicio, al cigarro, al lo que sea, al uso. Hay horas de día y horas de noche, de tarde. Hay ciertas cosas que se pueden decir a cualquier hora.
sin faltar, sin hacerlas más grandes de lo que son, no más que de lo que se sabe, de lo que se ve. Pues el borracho y la borracha toda la vida han rulado por la calle, han armado espectáculos, escándalos por su querer o por su estado cogido y no poder desarrollarse de otras maneras. Por eso es muy gordo que sabiendo lo sigas haciendo. Y eso ya no es tener voluntad. Eso es que estás asfixiado. Está asfixiado el grado, el alcohol, de lo que hayas estado bebiendo, consumiendo. Eres, lo que os decía el otro día, ya no soy vosotros, sí. Pero ya es vuestro dominante, vuestro maestro, vuestro profesor de lo incorrecto, de lo negativo. Y no os ha enseñado nadie nada más que vosotros a pillar ese punto. Por eso os digo siempre, el entendimiento es un arma. Y cuando te lo dicen, cuando lo oigas, no tienes que interpretar, tienes que oír y entender. Entiéndelo. Y cuando lo dicen, los que hablan de estos temas, de estas cuestiones, de la vida, pasada por las armas, estas que digo yo, por los pecados, por los dominios del alcohol, de las drogas, de los otros vicios, es porque no se quiere que joven o más mayor, entre en ese no dominio que ya no tienes, ya no dominas, ya te corroe, te lleva, te hace beber, aunque no quieras, igual como el no comer. Tienes la comida delante y te dice algo que no sabes lo que es, que no comes, ay, que no comes y que no comes, pues tú aquí es al revés, a beber y a chupar. Por eso, las negativas, hay veces que no se les tienen que coger tanto a ese síntoma tan mal. Porque muchas veces no saben ni lo que dicen ni lo que hacen. Fastidian. Rompen los esquemas de los demás. Los de ellos primero. Pero hay que entenderlos. Aunque estén chillando, aunque griten, ellos no se oyen. Ellos no son. Es lo que llevan dentro. Es el fuego, esa incandescencia, ese... Se han lubricado media vida. Y luego se han encendido la mecha. ¿Veis? De un poquito se pasa un muchito. Y ese muchito luego ya no se sabe ni lo que hace, ni lo que quiere, ni conforme. La seguida. Sin alcohol. Ni me lo imaginaba. Yo decía, podré, llegaré, me sacrificaré. Pues he pasado por todos esos momentos de super apetencia, ahora no, años no, antes, entonces, en mis comienzos de mi dejar las historias, mis pedorreras y cuestiones. Salir de ahí es como dejarte la piel, la de dentro, la de fuera, no, la de dentro,
saber que te la has puesto de un color, que te has mortificado con el color del alcohol, que has teñido y haces teñido la sangre, porque al final se te estaba convirtiendo la sangre en agua. Esos cambios inútiles de vuestro porqué estropean la conducta del cuerpo, te llevan a otros derroteros, a otras enfermedades, a otras posturas, que sin querer tus miembros pues han caído en el cepo de los otros, los han puesto mal los efectos de tus otros miembros. Por eso, en prevengan pa'lante, sabiendo que ese poquito te va a desorbitar. Por eso hablando es, espero que se entiendan, que entendáis. El querer es una cosa, y el llegar después de estar puesto, después de haber llegado a consumir todo lo que has querido, es otra. Y los cuerpos no están preparados para eso. Pues el cuerpo, con la voluntad, va para adelante. Con la seguida, va para adelante. Ahora, si empiezas a meterle mierda, lo vas obstruyendo. No le das de comer, nada más que le das todo tipo de vicios que pide y más. Pues no va bien, y como no, tu cuerpo no estará bien, estarás desequilibrado, hambriento, desnutrido, fofo, ido, morado, angustioso, derrotado, no servirás para nada. Por tu querer. Después es que tampoco sabrás dar explicaciones, que porque has querido. Y ahí está lo más lamentable, que no sepas el porqué. Ah, bueno. Averíguate primero tus cuestiones, sabe de ti un poquito, y después, si quieres, continúa. Sin poneros de esas maneras. Porque cuando sepas, si empiezas a querer dejar de beber, si empiezas, te pondrás agrio, te cambiará el carácter. Harás cosas que por no las tenías que hacer. Te refugiarás en ti mismo y será fatal. Ni al Mario ni cojones. Que te vean bien claro. Porque las propuestas de ocultarte las tendrás, te aparecerán rápido. Para que no te vean que estás mal. No que no te vean de que eres fulanino, no. No querrás ver que te vuelvan a ver mal. Así que antes de todo eso, como ya sabes lo que se pasa, que es como os lo comento, que muchas veces me siento yo peor que vosotros, y que lo que he visto, pues no quiero, y vosotros tampoco debéis de querer. Porque se anda mejor, se vive mejor. Y aunque tengamos todos los problemas, se llevan de otra manera. Los aguantaréis de otra manera. Sí, no daremos tanto asco, ni tanta repulsa. Y eso es lo que yo quiero. Que como os digo, el pesado de los miércoles, de los viernes, de los martes, es la misma. Mi propósito no es que no bebáis y que no hagáis lo que queráis hacer, pero que seáis un poquito, que llevéis la idea por delante de lo que así no debíais de hacer para poneros mal. Simplemente. Después ya vuestras reacciones son vuestras.
que estaréis bien, vale, que estaréis mejor, mejor aún. Que no querréis veros mal, pues también. No mejor, pero os daréis cuenta de que con una menos, igual no llegas a verte tan mal. Simplemente por esa una, ¿veis? Y es una tontería que conforme lo digo yo, así, de chungui. Y ya ir preparándoos, que aunque estos días vayan a ser un poco así transversos, y tronadas y lloviznas y tales, después va a venir ya el verano. Estamos terminando casi la primavera. Ya veis, 5 de mayo ya. Ya iba siendo hora ya de que nos veamos en la calle un poco más sonrientes, de que veamos más personal en cualquier sitio. Ahora, la cuestión del codearnos se nos va a quedar, o pasaremos también de codearnos y de decirnos hola. El hola que no lo quite nadie, ni el buenos días tampoco, ni el por favor. El hola es fantástico, los buenos días mejor. Aunque seas agrio, de tu temperamento así un poco. Pero esa candidez, esa alegría. Demostrar que estamos vivos. Y de que juntos, pues se puede lograr ir más adelante. Aunque miremos un poquito por todos los que han caído y por todas las que han caído. Pues pobres chicos, ¿veis? Sin deberle a nadie, que digo yo. Mayores de esta edad, de la otra, jóvenes. Pues ya iremos a verlos si se puede. Porque muchos no los han llevado ni a los sitios que debían de ser. Pues bueno, nos acordaremos todos los días de los santos de ellos. Por lo menos aquí en la cara oculta. Además es bueno saber el día que soy, hoy es tal, el día tal y el santo de tal. Nos acordamos de todo lo malo, pues oye, de lo bueno también. Porque cuando han sido santos es que habrán hecho algo bueno. Pues es como os digo, no dejéis que la voluntad se aleje de vosotros. No la sueltes de tu mano, que ella sola, si tú no quieres, no va. Y como os decía, no se toma, no se pone. Con eso, con tu dignidad, tu valor, tu gracia, dirige tu orquesta con prudencia, con ganas, con verdad, con istringulis también, que es muy bonito saber entender. Y después eso, tener alguna gracia más, nada más que no la de andar y la de procrear, que en el cuerpo humano hay muchísimas más facetas, no solo las normales y las de siempre. Podéis dedicar a otras cuestiones, no solo a y a por y al con, porque al sin hay que verlo. La poca gente que se dedica a practicarlo. Pero eso, en la viña se cultiva y se planta de todo para todos. Y eso,
los pobres de las viñas. Con estos tiempos que hoy sol, mañana nubes, al otro tal. Pero sí, que ya lo dije el otro día. Eso sí que están con el culo cagao. Y no sucio, no. Sino cagao, pero por miedo a que se queden sin nada. Igual como los ganaderos, lo mismo. Si los agricultores no cogen arreglo, está plantado. Si una trona, una desgracia de estas, los ganaderos van detrás, los pobres. Porque sus animales comen todos los días de eso que ha plantado, de eso que ha empaquetado el de la tierra. Y después estamos nosotros, los carnívoros. Ahora ya decís que sois más vegetarianos y vegetarianas. Pero la chichi, hay que ver lo buena que está. Lo que pasa es que, hijos míos, la pone por las nubes. Cualquier día habrá que tirarles con flechas a las chuletas que irán volando. Ay, pero veis, unas no vienen solas. Unos quieren comer verde, otros carne. Ahora nos van a enseñar a comer gusanos, grillos y todas las clases de bichitos. Ahora ya no vamos a ser europeos, ahora seremos mundiales. Comeremos de todos los lados. Comeremos un poco más de mierda de aquí, un poco más de mierda de allá. Y luego nos quejaremos que si viene una bacteria de allá, y luego de aquí. Pero a comer y a gorrinear de todos los lados del mundo. Con todo lo bueno que tenemos aquí. Sí que habrá bichitos, lombrices. Con una dice que te puedes hacer dos pinchos. Veis, me encanta trastear, decímelo yo solo. Pues es así. Así que sagales. Ahora con las asas, a las acequias y a la lombriz. Y otros a la palometa, otros al grillo. Oye, pues dicen que tienen muchas proteínas, muchas tales. Tienen sales de no sé cuántas. Y el otro, hijos míos, tienen de todo. ¡Ah, por ellos! Fin de semana. Tenéis tiempo a ganar de ir a la lombriz esta tarde. Sí, y al paso, pues oye, si cogéis muchas, pues vais y pescáis también. Pero a ver lo que pescáis. Que si os caéis al charco, hay que saber nadar y guardar la ropa. Ahora, si te caes es una cosa, pero si te tiras es otra. Comeremos un poco de cada, variaremos los menús. Ahora, en vez de arroz con caracoles, pues te echas un puño de lombrices y de termitas y de larvas. En vez del hueso, jamón a las lentejas y el chorizo y la morcilla, otro puño de lagartijas o de lo que se echen a comer. Iremos catando todo. Nuevas maneras de guisar. Pues aquí, como fin de semana que vamos a empezar, que no nos quiten, si se va al monte o en casa, una buena gazpacha, una buena paellica, que si unos callos, oye, que aunque sea una patata revuelta con un huevo, dos chorizos ahí, chica gusanos. Ahora gusanos a la vejez. Oye, pues antes también se los comerían y no pasaba nada, pero ahora somos más modernos, nos lo van a implantar en los menús.
pues al gusano, a la lombriz. Lo que pasa es que eso os pondrán también como a los cazadores y a los pescadores. Tendréis que sacar licencia al gusano. Pero todo está en marcha, todo está bueno. Comeremos, beberemos, haremos todo por el cuerpo, todo para ir para adelante. Así que no hay que racionarse las cosas, hay que comerlas con control. Toca ir mejor para la silueta, para que os vean este verano un poco mejor. Y nosotros aquí hablando de gusanos, de lombrices y todo eso, se me está abriendo el apetito. Menos mal que tengo la comida preparada. Sí, veis, siempre vengan, chiquillos y chiquillas. Siempre, pero vengan. Bueno, eso unos años para acá, antes no. Con muchas ganas de que llegue el martes, el miércoles y el viernes que viene. Y con mucho apetito se va despidiendo la cara culta y Faustino. ¿A que no os esperáis?